Muy buenas, ¿cómo están? No he cambiado de profesión, no he cambiado de profesión. Nos estamos preparando para ir al encuentro de muralismo en la localidad de Trenquelauquen, ¿sí? Al sexto encuentro de muralismo. Vamos a estar realizando esgrafiado, por lo tanto, las herramientas, papá. Hay que llevarse las herramientas. Cuchara, guante fundamental, mezcladora, fratacho. Herramientas de albañilería. Vamos a ver qué sale. Mañana vamos a estar comenzando con el esgrafiado en trenque. Así que voy a terminar de cargar las cosas porque si no así no terminamos más. Alargue por las dudas. Botella con agujerito para echar agua y regar. Una zapatilla también de enchufe por las dudas. Herramientas de esgrafiado y más guantes. Más guantes porque si no estas manitos, chicos. Se me estropean las manitos. Voy a terminar de cargar. Me llevo unas pilchas por si me baño y me cambio allá. Mañana seguramente estemos en la casa de la Pachamama, de la Norma. Vamos a quedarnos allá porque va a ser largo la jornada, por lo tanto también. Masita, no vamos a hacer propaganda, maná, no puso nada, pero hay masita. Y unas hierbas para el mate. Voy a revisar, pero creo que estamos para arrancar. Muy buenos días, Juana. Ahora vamos a pasar a visitar hasta Maxi también, que ya no está como organizador y responsable de fotógrafo, por lo que se ve. Ay, porque yo viste que estoy con la imagen muy cuidada. El encuentro comenzó ayer martes, digo, porque participé, mostrando trabajos que realizamos con el CENS número 455, que es el que funciona en la unidad 20 de acá de Trenquelauquen, que estuvimos presentando un trabajo que realizamos para Malvina. Este año son los 40, se cumplen los 40 años de la guerra de Malvinas, ¿sí? Así que todas las instituciones estuvieron trabajando en diferentes proyectos, ¿sí? En Trenquelauquen se realizaron varios murales y bueno, con la escuela tuvimos la posibilidad de participar y ayer mostrar un video del trabajo que se realizó en las tunas, en la unidad. Y hoy vamos a comenzar entonces a trabajar en este sexto encuentro de muralismo. Sí, yo sé lo que ustedes están pensando, que todavía no voy a trabajar nada. No, todavía no. No sé si lo voy a preparar mate. Llegó hace 2 horas. 2 horas llegó. Pero bueno, yo vengo del 30, ustedes saben que tengo un trayecto, vine lento. Es así, la vida del artista, chicos. La vida del artista. Juana, lo dejamos acá. Usted está encargado de vuelo, ¿no? ¡Qué compromiso! Sí, Bueno. Voy a aprovechar a comenzar a trabajar. A ver, redes sociales, ¿cómo está? Laburando, como siempre, presente. Haciendo presente. Ustedes ahora van a estar viendo que, fíjense que acá ya empecé a aplicar la primera capa. Acá abajo empecé a aplicar segunda capa. Acá me agacho, acá está la tercera capa. Ahí va, vamos a ponerlo ahí porque si no, no nos vemos. Y cuarta capa. Van a estar viendo un poco el desarrollo del muro. Vamos a filmar acá a los chicos también, así aparecen en YouTube. Preséntese, nombre. Facundo. Facundo. Preséntese ahí. Martín Sandoval, hola. Oh, Alexis. Qué tímidos que se ponen. Deja de jugar, capa. Vamos a trabajar. Gente, ahí nos estamos viendo. Y seguimos en Trenquelauquen trabajando. Las Nereidas de fondo. Saluden. Ahí, recuerden que esto va. Ah, bueno,
ahí estamos. Mirá qué mugre que tenés, Tete. Qué mugre el mazo. Bueno, es lo que hay. Ahí estamos terminando de armar la base. Ya casi casi. Hoy ha sido un día de muchísimo trabajo. Está nublado, pero va bien. Algunos ya se han ido, otros están por acá. Yo hago como que voy caminando y paso a la Maggie. Ahí se ven las chicas que también saludan. La Moni ahí también. Walo está inyectado. Está inyectado, chicos. Lo inyectaron. No sé qué está pasando. Vamos a ver qué onda. Hola. Sí, está. Hola a todos ahí. Felicidad. Bueno, vamos a seguir. Creo que la Diana está por este lado. Diana está acá. La Diana está, para la gente del coro, la Diana está practicando las canciones. Bueno, es el mural de las chicas. Saluden ahí, gracias. Ahí nomás, por favor. ¿Es el que organiza? Hola, Germán Villamor, hola, público. ¿Esto es para Capadrón o...? Esto es para el canal de... Capa Heart, Capa Tierra. Tengo que no he sacado el dron, ha habido mucho viento, sí. No he podido sacar el dron, pero bueno. Mañana quizás. Segunda jornada recién, ¿no? Hoy es miércoles. Segunda. Segunda jornada. Segunda. Mi primer jornada. Segunda jornada para la gente. ¿Querías decir algo? No. Agradecer a todos y todas que están trabajando de sol a sol prácticamente. Y decir que ahora tenemos la charla de Fernando Calzoni. Igual, bueno, sí, eso lo decís. Igual esto va a salir después. Esto va a salir después, pero bueno. Bueno, sí, va a haber una charla. Sí. Igual yo voy a poner el programa como hago siempre y voy a ir poniendo siempre. Mañana voy a estar en la charla filmando algo, así les comparto. Así que. Un saludo, televidentes de Capadrao. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Yo te sigo, pero no me acuerdo. Capagrao, viajando en coco, ustedes ahí. Sigue. Suscríbete, dale a la campanita ahí. Mira, están aprendiendo la letra de a poquito. Vamos ahí. Acá también estamos. Esto después va para YouTube, sí. Pero sí, después. Pero tranquilo. Después va el nombre de ustedes abajo, ¿no? No, va a editar. Ya ahí te corté, está claro. Esto lo corté. Acá lo tenemos. A ver si está escondido atrás del tablón. Ahí está. ¿Está o no está? ¿Está Chichu? ¿Está Chichu? Ale está para la mezcladora. Hola. Y acá están las chicas de cerámica, muy concentradas. No quiero interrumpir. ¿Alguna quiere una caricia? No. Ay, ¿por qué? Así es actitud. Mira qué camperita hermosa que tiene. Dale. Para apoyar. Sí. Y acá está trabajando Sechu con Ale. Es así, la vida del artista. ¿Estás viendo con esa cara? Obvio. Mira que va a YouTube. Yo esto no lo corto. Recortá que va a... No, esto no corto. Hola. Ay, Tete, llegamos. Bueno. Descansamos bien, pero qué día ayer. Vamos a comenzar a dibujarlo rápidamente. No ha venido nadie. Estos son unos perezosos, me parece. Voy a hacer en cámara rápida, así pueden ver. Porque hay mucha gente que, bueno, termina viendo el desarrollo final de todas las obras, pero no ve todo el despliegue, lo que es el grafiado de andamios, arena y demás.
que son parte de la técnica, ¿sí? Ya como ustedes saben, yo siempre digo que es un 90% de albañilería, me parece. Y bueno, y así, pero ni uno. Ay, esto quiere decir que me estoy poniendo viejo y llegando temprano a los encuentros de muralismo. Ay, tete, a trabajar. A ver qué sale. ¡Está! Sí, sí, pero... Bueno, ustedes ya saben que siempre voy incorporando gente y dejo de trabajar. Pero esta vez me desocupé un poco porque quería charlar con el Sechu. Hola. Él ayer ya. Hablé, ya habló, se mandó saludos. Capagrau ya. Que te sigan por donde, las redes, por Instagram. Sechu. Vamos a dejar acá escrito para el que no sabe, que no escucha, tipo subtítulo. Ah, lo así. Closed Capture. ¿Viste? Manejamos el. Mirá, ¿cómo está? Entonces, para que lo sigan, ¿sí? Lo siguen en Sechu. Sechu.art. ¿Y en Facebook y esa o solamente Instagram? No, Facebook también, sí. Facebook también como sí. Sechu. Hernán Sechu Martín. Lo siguen y le ponen like y le ponen un comentario y dicen: te conocí por el campo. Con los anteojos para recibirlo. ¿Cómo están? Bien. Acá terminando, descansando, un buen sol, tranquilos. Hemos firmado la obra y es toda tuya. Genial. We'll be right back.
pintando, ¿te puedo filmar? ¿Te puedo filmar que estás pintando? ¿Qué estás pintando? Quizás. ¡Qué bueno que está! ¡Genial está! ¿Lo hiciste vos sola? ¡Buenísimo! ¡Es una genia! Andado en esta zona para mostrarles un poco las pinturas. Les voy a mostrar así medio por arriba. Se meten en la página después y miran, ¿sí? Ya estamos cerrando, está culminando, estamos terminando poco a poco de culminar con los murales. Y mañana se viene el cierre con las bandas, perepepere, catacatuki, kitikitaka. Así que nos vamos a ver quizás más tarde, quizás mañana, quizás dentro de un rato, veremos qué sucede. Mirá, acá te cierro. Te cierro acá, Tete. ¿Viste? Bueno, estoy viendo que aparecieron las llaves de la Vico. Bueno, aparecieron las llaves. Así te hago así, así, así. Y vamos con Capadrón desde arriba. Vamos, vamos, vamos. Subilo, subilo, subilo. Luis Perego, dirigida por José Luis Villaro,
a full, a full. Se va, se va, se cierra el video. Gente, nos vemos en el próximo video. Ya saben, a suscribirse, a activar la campanita, comentario de lo que quieran, si te gustó los murales, si quieres venir a pintar, podemos coordinar y te venís a Trenkelauken a ser parte de este encuentro de muralismo. Cada vez más grande, así que ojo, nos estamos viendo. Gente, saludos, muchas gracias.